cultura, el conocimiento, el compromiso en la sociedad ha cambiado. Ahora no solo se ven las áreas protegidas como un elemento a proteger, que sí, sino además como una actividad económica necesaria de desarrollar y que contribuye a una mejora general. Cada día somos más conscientes de que las áreas protegidas no son unas de cristal, sino que son lugares en los cuales tiene que haber una interacción de las personas, a través de la propia administración local y a través del desarrollo social y económico de las zonas. Creo que tenemos un potencial similar que puedan tener otros espacios naturales de España, como puede ser Doñana, como puede ser los Pirineos, Covadonga. Ese potencial existe. Tenemos clima, tenemos gente, tenemos territorio. Yo creo, tenemos recursos gastronómicos, tenemos paisaje y tenemos estos espacios naturales que creo que esa conjunción de acciones y de pulsos deben construir un modelo de desarrollo social y económico asociado a los espacios naturales que no nos podemos ni imaginar. Tenemos un plan de ordenación del territorio del ámbito de Doñana en el que se recogen todas las actividades futuro desarrollo en relación con el espacio natural de Doñana, tratando de salvaguardar lo que es los espacios protegidos, el Parque Nacional y el Parque Natural, de tal manera que la agricultura pueda convivir también en este territorio junto con otras actividades como las turísticas o las relacionadas con el espacio natural de Doñana.